Elecciones sangrientas en el Ecuador. La violencia se apodera. Hola a todos, soy Francisco Arzacampa y esto es Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Por desgracia, hoy vamos a hablar de cómo un país, un pequeño país, se convierte en, en uno de uno de los países más pacíficos de América. En uno de los más violentos, con la mayor tasa de criminalidad que supera en algunas ciudades a la famosa Ciudad Juárez de México. Vamos a hablar de Ecuador. Para ello, contamos con la ayuda de nuestro experto en geografía del crimen, José Ignacio Montero Vieira. Como siempre os digo, si os gusta este programa, dar a me gusta y dejar un comentario. Y ya comenzamos este programa con José Ignacio. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Hola Francisco, pues nada, aquí estamos de nuevo. Pues vamos a, por desgracia, hablar de otro país hermano, esta vez Ecuador, en el que muchos eh, españoles tienen nacionalidad también ecuatoriana y muchos ecuatorianos vinieron en aquellos momentos de crisis económica del 2000 a vivir a España y ahora son también españoles. Y algunos de ellos había vuelto en un momento en el que se había así a principios de los 2010 o por ahí, me acuerdo, de un regreso de gran número de ecuatorianos a su país, porque había habido un repunte económico y ahora la violencia económica destruye toda esa posibilidad ¿no? de, de, de vivir bien en un país que, por ejemplo, mi sobrino estuvo allí casi un mes, eh, por temas de, de cosas, de, de, de amores y estudios, y me dijo que era un país muy tranquilo, que había recorrido todo el país y ahora es una locura ir allí a recorrer ningún territorio no cómo un país puede caer tan rápido no sí no eh, totalmente yo creo que probablemente junto con Chile podría ser incluso Perú en cierta medida podría ser de los países más estables en todos los ámbitos pero sí sí o sea realmente creo que desde más o menos dos 2000... mil 16 2017, yo creo que ya la cosa se empieza quizá a deteriorar en otros ámbitos que no son la seguridad, más a nivel político, más a nivel económico. De hecho, desde 2017 Ecuador está como en una especie de estancamiento económico. El tema del COVID obviamente no, no, no le ha beneficiado para nada. Y, y luego, pues, producto de, de ese estancamiento de... Eh, de la economía eh, también fruto de reformas fallidas eh, producto de, de bueno pues de, de esa debilidad del estado pues los grupos de crimen organizado que son expertos en esto pues han aprovechado y, y han, han visto el campo abierto y, y, y han aprovechado la ocasión mm. Pues tenemos un país, ¿no? Ecuador, eh, para que nos hagamos una idea, así, a grosso modo las cifras son 18 millones de habitantes, más o menos, sí. teniendo en cuenta también que tiene parte de la población a lo mejor en el extranjero, una superficie de 250.000 kilómetros cuadrados, más o menos que nos hagamos la idea, en la mitad de España, y sí. lo que sí que diferencia grandemente en proporción, no, no es la densidad de población, aunque es verdad que están concentrados en ciudades, un elemento que nos da... Un puesto interesante para entender todo esto es el, el PIB eh, de poder adquisitivo. Andamos entre 14.000 dólares, pero el PIB nominal, que es coger el, el PIB en dólares y dividir la población, nos sale solamente 7300 dólares. Esto indica que es un país bueno con necesidades económicas acuciantes, sobre todo, como siempre, de reparto de la riqueza, lo que está siempre en el sustrato ¿no? de este crimen cuando se descontrola parte de la población ve solo en la criminalidad una salida, ¿no? No estoy justificando, estoy explicando. No, sí, sí, yo creo que ahí, ahí no, no estás justificando nada, simplemente lo, lo, creo lo estás explicando muy bien que bueno, cuando la gente no, no tiene posibilidades de, de salir adelante se te plantean dos caminos, uno es irte lo cual también implica dinero, implica también tomar una, una serie de decisiones, pero el que no pueda o no quiera por algún tema familiar, pues se queda y, y bueno, el crimen organizado realmente paga bien. Mm -hmm. Otra, en otros ámbitos probablemente no, no te ofrezcan buenas condiciones, pero en el ámbito económico sí, y no deja de ser una, una oportunidad eh, para, para muchas personas. Al final. Quizá no tanto en el caso de Ecuador, quizás lo vemos más en, en el caso de, de México, como hemos hablado otras veces, pero ahí es donde entra eh, esos grupos a sustituir algunas de las funciones que debería de cumplir el, las instituciones de, de turno y que no lo hacen. Entonces, pues en el empleo lo mismo. Aquí, cuando hablamos de, de esa inmigración, hay que recordar que también. Emigran las personas legales muchas de ellas y también las bandas criminales, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos en cuanto a, primero, que de Ecuador salieron grupos criminales, eh, uno de ellos es los famosos Latin King, que en España mm. se convirtieron en peligro, en un peligro en muchos barrios, eh, sobre todo atrayendo a parte de la población de origen ecuatoriana, los jóvenes, ¿no? que se encuentran fuera de su entorno y. Y las bandas saben muy bien cómo acoger adolescentes ¿no? y convertirlos en, en parte de un grupo y así cubrir sus necesidades eh, sociales, a cambio de que ese grupo es un grupo criminal. ¿no? Eso que, que los Latikín hacen aquí en Europa, en España, y, eh, lo vimos también en el caso de las maras en Ecuador, ¿no? Los salvatruchas, que lo hicieron muy similar, pero al revés, nacen en Estados Unidos y cuando vuelven a su país, ¿no? a Salvador. Se convierten en un grupo criminal. Aquí los Rating King es al revés. Ya, ya estaban en Ecuador y se crean fuera. ¿no? Aquí eh, hay mucho que contar y, y mucho que explicar. Y también hablamos de cómo las franquicias ¿no? de los cárteles de México, en el, los programas que hicimos sobre México, ya hablamos de que se exportaba su forma de trabajo. Y también sus uh -huh. eh, conocimientos criminales a otros países. Y habíamos comentado ya el caso de Ecuador. Y lo íbamos a hacer el programa sobre Ecuador ya hace tiempo, pero por desgracia, no, un asesinato de, de un político eh, para estas elecciones del domingo 20 de agosto eh, sacó al, al candelero ¿no? eh, a Ecuador y la criminalidad. no. Podemos un poco intentar explicar <coughs> eh, la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, que estamos en unas elecciones en las que se, sí. se mató a un candidato electoral, ¿no? Es el primer candidato electoral que, que fallece, ¿no? De digamos, sí, presidenciales, bueno, presidenciales. Sí, claro. A ver, eh, bueno, todo esto empieza con eh, el decreto de, de elecciones que lleva a cabo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el cual eh, venía de estar eh, recibiendo acusaciones de malversación de fondos, de, de corrupción, y en vez de afrontar su responsabilidad y, y someterse a la justicia, eh, bueno, pues decidió... Activar un mecanismo que se llama la muerte cruzada, por la cual eh, si él alega una razón de peso eh, para el país, algún tipo de crisis política, eh, pues en este caso tanto la Asamblea como el, el, el Poder Ejecutivo se disuelven y van a elecciones. En este caso hay que recordar que eh, las elecciones son para elegir un nuevo presidente pero para rematar digamos lo que queda de, de, de vamos a decir de la, de la legislatura de, de Guillermo lasso, es decir que va de 2021 a 2025 es decir que el presidente o presidenta que se elija ahora va a ser para un año y medio eso eso para empezar ah, de hecho cuando citas sí. eso te, te interrumpo cuando citas esa convocatoria de muerte mutua ¿no? es decir, que se cruzada. mata eh, cruzada que se mata el, digamos la cámara presidencial y la legislativa sí. eh, Lasso, en uno de sus discursos eh, viene a decir que la asamblea legislativa es no legislativa, es decir, en vez de, de aprobar leyes eh, desaprueba las ya aprobadas, no, es decir, ahí hay un problema que se produce en muchos países en los que el presidente es elegido de una vía y el legislativo de otra. En España, como nosotros hacemos un sistema indirecto, a veces no entendemos lo que sucede en otros países. En España, normalmente y suele ser el caso siempre por un tema matemático el presidente es elegido por los diputados en los países que es presidencialista tienen una vía de votación a presidente y otra a la cámara legislativa y muchas veces no coinciden lo, las mayorías en estos casos no y aquí es el caso sí exactamente y bueno eh, eh, digamos que, que estas elecciones se han visto marcadas por la violencia una violencia que ya, ya viene desde hace varios años, es decir, esto no, no es algo que ha surgido, lo que pasa que, como veníamos hablando, Ecuador pues era un país tranquilo, era un país que, que uno no vinculaba con, con determinado tipo de violencia y eh, la violencia pues, eh, se ha presentado, digamos, eh, de, de, de mala manera en estas elecciones, primeramente con el asesinato del alcalde de Manta, es una de las principales ciudades de Ecuador. Eh, Agustín Intriago, de, de, de un partido local, que es mejor ciudad, pues digamos que bueno, creo que finales de, de julio eh, fue, fue asesinado a tiros. Entonces ahí ya tenemos el primer homicidio en, en campaña electoral de un, de un político en este caso, eh, como vemos, de, de un partido en este caso local. Posteriormente, mmm, Digamos, el, el asesinato que quizá más, más conmocionó fue el de Fernando Villavicencio, que eh, fue eh, asesinado a igual a tiros a la salida de un mitin electoral en, en, el, en el norte de Quito. Pues en este caso iba saliendo, entró al coche y, y en ese momento parece ser un grupo de, de personas, pues abrió fuego contra él lo, y, lo, y lo asesinó. Él era candidato a la presidencia por eh, el partido de, de Movimiento Construye. Y eh, bueno, pues a, a, en ese momento, pues eh, digamos, el, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decreta un estado de excepción por 60 días. Eso, eh, claro, llega mucho a oídos eh, de, de la prensa y de los medios internacionales. Pero ya hablaremos después, el tema de los estados de excepción eh, no han sido algo novedoso. Es decir, ya llevamos varios años, incluso con el expresidente anterior, Lenín Moreno, decretando eh, estados de, de excepción, bien en parte del territorio mm. nacional o bien en, en todo. Y lo último que, que se ha producido en la campaña pues ha sido el, el 14 de agosto. El asesinato de Pedro Briones, que es eh, era miembro del, del partido de, eh, de Revolución Ciudadana, que está eh, digamos, eh, eh, es el partido de, de Luisa González, que es la, la candidata presidencial de este partido. Entonces, como bueno. vemos, pues ha habido diversos homicidios, eh, que han bueno han venido a salpicar bastante. Eh, pues esta, esta campaña electoral, sobre todo, no sabemos todavía en qué medida alterar los resultados. Uh -huh. Quizá quien fuera a votar a Fernando Villavicencio ahora vota a otro, o, o bueno, lo, pues las dinámicas que pueda haber por debajo. ¿no? Hay que recordar que Luisa González, digamos, es la candidata ¿no? de Correa, que es el, el presidente, digamos... Eh más famoso ¿no? que tuvo Ecuador, en esa, a lo mejor antes de este cambio de, ese, cambio de gobierno que hubo, y digamos fue condenado por corrupción, se inhabilita para cargo público. Y Pero está exiliado lo, es, en, en Bruselas, uh -huh. si no me equivoco. Sí, que ahí hay una foto aquí de un libro que presentó de cómo es Ecuador de República Bananera a No República. Es su libro y, y la realidad, que no sé si lo dice... O no, pero acierta en que Ecuador, por desgracia, se está va a ser un estado fallido, si no ya tiene muchos elementos que vimos también en el caso de México como eh, la violencia, el no control, ¿no? del monopolio de la fuerza por parte del Estado es uno de los síntomas. Voy a vamos a intentar eh, dar explicaciones un poco a todo lo que está sucediendo. Y yo creo que podemos empezar ¿no? por, por Correa, ¿no? que es un. digamos, fue el icono, ¿no?, muchas veces de, de estos movimientos que es populistas, ¿no?, podemos decir, definirlos así, que aparecieron en los 2000, ¿no?, en, en América. Y Correa, eh, sin meternos en economía y eso, sí que tuvo eh, ciertas eh, eh, políticas en materia de interior, ¿no?, en materia de temas de seguridad, como fue la legalización de los Latin King y de los eh, choneros, ¿no? Convertirlos en asociaciones. Vale, es cierto que a lo mejor eso no era una buena idea, pero no se dio, no, no triunfó, porque aparte en las cárceles, ahí es ¿no? donde se produjo un poco un dejar hacer, ¿no? Es decir, algo que, que en Europa a lo mejor las cárceles, la estructura que tienen nuestras cárceles, que para algunos los critican por ser hoteles, ¿no? Casi, eh, de celdas como máximo dos personas tres personas evitan eh, lo que es una cárcel digamos de estas de América Latina no en las que son como naves industriales en las que hay 100 personas 200 eh, todas juntas y como en el siglo XIX se dieron cuenta, esas cárceles solo llevan a más crimen. ¿no? El, el concepto de celda para cumplir una condena, condena se, se llegó a la conclusión porque en las cárceles del siglo XIX eh, los criminales se unían a otros criminales y lo que hacían allí era organizar crímenes. Y en Estados Unidos surgió la, la, la idea de que la única forma de reflexionar sobre el mal era estar en solitario, en una celda. Eh, bueno, se, se dieron cuenta que se enloquecía la gente y volvieron a pasar celdas un poco de dos personas o tres y patios, ¿no? Pero bueno, el concepto de esa cárcel que tenemos en América, eh, Hispanoamérica, de cárceles eh, de, con demasiada gente, ¿no? Todos metidos, hacinados, eh, dio lugar a algo que es eh, muy llamativo, ¿no? Que es el, las bandas criminales carcelarias, ¿no? Es decir, ya no son bandas criminales como los, los Latin King, que, que eran de las calles, ¿no? Sino... Empiezan a surgir dentro de las cárceles grupos criminales que dirigen el crimen fuera de la, de la cárcel, ¿no? Es decir, la cárcel es el núcleo de su fuerza. Y ahí eh, uno de los bandas más importantes ¿no? son los choros, ¿no? Los chonos. Chonero. Chonero, justo. Choneros. Es que a mí me viene Choni a la cabeza en España, que, que no tiene nada que ver con sí. Choni, pero que me queda tan mal. Choni en España, eh, si no sabéis los eh, seguidores de América, es como alguien muy muy hortera, muy no sé cómo se puede decir en, en América Latina, no sé, un, no sé, una persona, no sé, escandalosa, llamativa, ¿no? Y, y esto de Chonero viene porque el creador de esta banda organización era de un pueblo que se llamaba Chono, ¿no? Me parece Chono, o así. O sí, a ver, en el en el caso de, de bueno, voy preguntando con el tema de las cárceles porque me parece muy interesante y es que eh, o sea, la, la delincuencia no acaba muchas veces eh, cuando el, el preso, el líder, el, el lugarteniente o quien sea entra, entra en la cárcel. La cárcel al final pues es un lugar donde están obligados a estar pero eso no quita que ellos puedan seguir al frente de la organización, seguir dando directrices eh, y, por supuesto, imponer su ley dentro de, de la propia cárcel. Eh, toda esa situación que tú describías antes de, de hacinamiento y demás, eh, pues va, va acompañada de pues, tener que pagar hasta por el colchón que utilizas, y si no tienes dinero, pues no duermes en colchón, o incluso el propio espacio, que como que lo tienes alquilado, o sea sí, que no sí. es como una cárcel eh, que a ti te, de aquí de España, que te asignan un, una, una celda, y tú sabes que esa es tu celda y ahí son tus cosas. No, no, aquí eh, es, es todo más salvaje, y por desgracia viene a creo a demostrar las carencias que hay en, concretamente en el en el asunto penitenciario, falta de, de, de agentes, eh, eh, situaciones muy, muy deplorables y sobre todo pues, un fracaso en el modelo de rehabilitación, no del modelo en sí, sino de que no se pueda aplicar en condiciones y lo que tú comentabas, pues lo único que consigues es que el delincuente se, se asocie con otros y que al final pues... ...digamos, los beneficios que tengan fuera de la prisión... ...los, los importen dentro de la prisión... Y, ...y vivan dentro como... ...bueno, con la limitación del movimiento... ...pero con los mismos lujos que fuera... Eh, ...en el caso de, del panorama criminal en, en Ecuador... ...mayormente... se compone de, de múltiples eh, grupos criminales... ...que van desde el... Eh, ...desde dedicarse al microtráfico de, de droga... El, por menor, digamos, a, a lo que es el narcotráfico, el tráfico de, de personas, minería ilegal, extorsión, asesinatos por encargo, eh, etcétera. Eh, ahí destaca, como tú has dicho, bien, los, los choneros. Luego también eh, de, de los choneros precisamente surgen los lobos. Eh, y digamos, yo destacaría más bien estos. Luego hay una constelación más de, de organizaciones criminales, pero realmente. Sí. Ya es un poco el, 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 lo, lo que pasa en México y en otros países, que es ese proceso de fragmentación. De hecho, ahora, ahora actualmente los choneros pasan por una situación de debilidad porque hay subgrupos de ellos. Los que chonero killers, también. Estado... No sí, en este caso son esos subgrupos que eh, atacan a la, a la estructura principal buscando pues, más poder, más influencia y luego muchas veces es que este tipo de subgrupos tienen unas lealtades muy volubles, es decir que, me lo invento, los choneros y los lobos están enfrentados en, en Quito pero luego en, en, el, en la provincia de Esmeraldas por lo que son aliados. Me, me lo estoy inventando, por poner un ejemplo, pero es que luego ya la, las lealtades son, son eso, son muy volubles. Entonces me quedo con estos dos principalmente porque son los que tienen eh, conexiones o que actúan como, como subcontratas de los eh, cárteles mexicanos. En este caso se asocia a los choneros con el cártel de Sinaloa y eh, en este caso los lobos se los asocia más con el cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, se supone, no está confirmado, pero tanto los lobos como otros eh, subgrupos eh, se ha, que, que se han aliado, se hacen llamar eh, la nueva generación en relación al eh, jalisco. cartel jalisco, la generación. Al final eh, son, como digo, subcontratas de estos grupos eh, más grandes, más principales. Luego también está por ahí grupos eh, relacionados con la mafia albanesa y demás, pero bueno principalmente yo diría que están más los los cárteles eh, mexicanos pero bueno un poco esa esa eh, ola de violencia y esa ola de inseguridad eh, en las cárceles yo creo que eso se empezó a ver en 2020 2021 a partir del momento eh, en el que se empezaron a registrar motines no, no he contabilizado los motines, pero sí más o menos en cuanto a víctimas de entonces a ahora. Estaríamos hablando de más de 400 víctimas en, en los múltiples motines que ha habido. Y de hecho el último ha sido en el veintitantos de, de julio, eh, con, con un motín en la penitenciaría del litoral, con más o menos unos 30 fallecidos. Entonces, eh, ese ambiente que había en las cárceles de, de enfrentamiento y de lucha yo en, pienso en este caso que es se ha extrapolado a afuera de la prisión y que esas luchas también están dándose ya no solamente ni en las zonas eh, relevantes para el narcotráfico todo lo que es el norte de Ecuador la provincia de Esmeraldas eh, todo lo que es el, el litoral eh, Guayas que es donde está Guayaquil y luego el sur la frontera con Perú, sino ya otras partes que quizá para el tema del narcotráfico no son tan fundamentales. Sí. Y el grado de, de violencia, ¿no? De, con decapitaciones, eh, cuerpos colgando de puentes, etcétera. Claro, estilo mexicano completo, de sus eh, Sí, o sea, por desgracia, a ver, no es algo propio de México, pero sí que podemos decir que se mexicaniza eh, ese estilo de. De, 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 de violencia, de, de la comunicación, de los mensajes, incluso con el asesinato de Fernando Villavicencio, lo hablábamos antes de empezar, a día de hoy yo creo que la autoría no está del todo clara, porque hubo reivindicaciones de, de algunos grupos, pero por ejemplo, en una de las reivindicaciones vemos... Que, esa, esa imagen típica de los vídeos de los carteles mexicanos de encapuchados con, con armas largas, etcétera, eh, frente a una cámara transmitiendo un mensaje. Ahí tenemos a los lobos, a, a los presuntos lobos, ¿no? a los lobos encapuchados, eh, que son los que dicen que fueron ellos los que asesinaron al candidato presidencial. Eh, por no cumplir sus promesas o por no sé qué decían así y después como sí, diciendo te hemos pagado tú no has es. cumplido pues porque una de las promesas por ejemplo que, que tenía este hombre eh, parecía en su mensaje electoral un poco hacer un buquele no allí en Ecuador e incluso eh, tenía una propuesta de una cárcel en mitad de la jungla en la que solo se puede llegar con helicóptero eh, para dejar allí a los eh, reos más importantes no de hecho, después, ese mismo día, casi, eh, salió otro vídeo, también en redes sociales, en la que otros lobos, en este caso lobos eh, blancos o lobos albinos, ¿no? eh, salen totalmente desarmados, diciendo que ellos eh, son los verdaderos lobos y que actúan mostrando su rostro. Que no se tienen que, que, no se tienen que cubrir la cara. Y... y que ellos no tienen nada que ver con la muerte de por eso este pues te decía que no queda que no queda del todo claro y, y luego el bueno, el propio eh, fernando Villavicencio él ya había eh, comentado que había sufrido amenazas por parte de, del líder de los choneros que está en la cárcel que se llama fito y que, que bueno que estaba amenazado por parte de, de esta de esta persona no eh, también vi un vídeo hace, hace unos días donde aparecía presente este tal Fito. Eh, no sé muy bien cómo fue la parafernalia de ese, de ese vídeo, pero salía con varios, rodeado con varios de sus hombres, con armas y poniéndolas encima de una mesa, como diciendo que, que estaba haciendo un llamamiento a los otros grupos a dejar ya. ...los enfrentamientos, ayudar a pacificar el país, etcétera... ...pero vamos, como te decía, no veo claro a día de hoy la, la autoría de, 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 de este homicidio... ...porque luego al final pues lo, lo que, lo que suele pasar tiene sus derivadas... ...no era uno de los candidatos con más posibilidades de ganar... ...pero bueno, tenía, tenía su porcentaje de apoyo, esa gente ahora a quién va a votar va a mantener el voto, va a cambiar la otro partido y sobre todo creo que este, este asesinato que por supuesto es una desgracia humana como, como los otros que hemos comentado eh, creo que eh, favorece más aún el, el perfil de, de la mano dura no quiero decir el perfil Bukele porque veo que es como que llama mucho la atención y demás el... El modelo Bukele, como que ahora está muy manido ese término, para mí el modelo Bukele va más allá de la mano dura, porque en El Salvador ya había habido mano dura, pero bueno, mano dura en relación a macrocárceles, más recursos para la policía. Entonces, este clima, estos asesinatos favorecen este tipo de candidaturas. El propio partido de... Ya tiene un reemplazo que se, se sí. llama. Espera, eh, que lo había encontrado aquí. Eh, se llama Zurita. Y uh -huh. aparece en las ruedas de prensa en las que fue nombrado uh -huh. candidato, un poco para que lo veamos, con un chaleco antibalas mm, de la sí. policía. Sale en todo el rato con ese chaleco antibalas. Por el nivel de peligrosidad que tiene su candidatura. Claro, es cierto que ya hubo intentos contra otros candidatos de su partido. Por tanto, claro, esto. Eh, eh, yo ya te lo dije antes, que como estamos hablando de unas elecciones, que sería solo casi un año el resultado, hay que ser muy valiente, ¿no? Y hay que reconocer que para no seguro perder, porque no es un, un partido que tenga posibilidades, este hombre suita se está atreviendo a mucho. Es que este, hay que, hay que de, también destacar otra cosa, es que Fernando Villavicencio, más que político, quizá era periodista y periodista de investigación. Entonces este señor... Eh, fue bastante crítico durante el gobierno de Correa. Eh, lo acusó de, de bueno, pues de, de lo, de un poco el delito como corrupción, eh, tema de, de malversación. Y fruto de, de esas críticas, eh, creo que incluso iba a pasar si, unos 18 meses en la cárcel, si no me equivoco. Y presente eh, unos días antes de, de ser asesinado, dijo que tenía una investigación que la iba a mostrar, qué tal, pero no se sabe exactamente de qué era esa investigación ni a quién implicaba. Pero sobre todo, yo creo que más que político, que también, yo creo que hay que destacar ese, ese carácter periodista que. Ya sabemos que en, en el contexto iberoamericano ser periodista es una profesión quizá más de riesgo que la de ser policía. Mira, una cosa, hablando de profesiones, ¿no? Eh, acabo de descubrir que el Fito, el de los choneros, es abogado. Bueno, no ya es... sabes, ¿eh? o sea, las no, leyes ya... No sé hasta qué punto acabó la carrera o no, pero sí, sí, dicen que es abogado. Eh, eh, Para que veamos que no todos son gente chunga, digamos, de... De barrio pobre y sin estudios, ¿no? no? Pues mira, eh, algo que, que es importante enlazar es la importancia que tiene el narcotráfico en todo esto, es decir, todo esto que es un país que, digamos, que era tranquilo, que en los años 80 ¿no? y, y 90, cuando el, el gran boom de los cárteles de colombianos, había pasado desapercibido porque la producción de sustancias eh, psicotrópicas en, en Ecuador era muy pequeña comparado con lo que se hacía en, en Ecuador, en Perú. Pero claro, el control que se está haciendo cada vez más exhaustivo de, de las rutas colombianas hace que se preste atención ¿no? a Ecuador como punto de salida de estos productos. ¿no? Sí, a ver, en este caso, eh, claro. Para, para que Ecuador llegue al punto donde está, yo creo que hay que destacar eh, un poco pues, varias situaciones que han confluido en más o menos en tiempo y, y, y en lugar. Sí. Como, como hemos dicho, eh, Ecuador desde 2016, 2017 ya viene sufriendo un estancamiento a nivel económico, eh, luego pues a nivel político. Ha habido, quizás no el vaiven de presidentes que ha habido en otros países, pero sí que ha habido ciertas tensiones, reformas fallidas, Correa exiliado en, en Bruselas, Lenín Moreno que, que duró bastante poco, luego Guillermo Lasso. Es decir, ha, ha habido, digamos, una cierta inestabilidad a nivel político, a nivel institucional, y luego eso unido a... Eh, que todo esto al final se extrapola pues, a, a la propia sociedad, a las inversiones que se puedan realizar en el país, a la, eh, esa situación económica que venimos comentando que está estancada, pues se une a la. o, o se traduce todo en una debilidad eh, institucional. Esa debilidad es aprovechada por, en este caso, los cárteles eh, de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, como eh, bueno, pues lo ven como el momento idóneo para. Convertir a Ecuador en, en, en ese punto estratégico en las rutas de, sobre todo de la cocaína. Claro, eh, ¿por, ¿por qué se convierte? Bueno, pues hay, hay diversos diversas razones, más allá de las que ya hemos destacado, que yo creo que las que hemos destacado vienen a, a conformar un poco el, el panorama, ¿no? Eh, uno de los elementos es. Eh, a nivel geográfico, la, la posibilidad de conectar Ecuador con, con Centroamérica o con México por avioneta o por barcos eh, de, de forma relativamente fácil no es, no son distancias tan lejanas. Eh, y luego, por ejemplo, sabemos que siempre la, la armada de, de, de Ecuador pues, suele estar bastante ocupada con las eh, flotas pesqueras ilegales chinas que se acercan a a las Jalapas etcétera entonces eh, eso da para un programa vez... que tengo yo en mente estoy sí. investigando sobre el tema porque esas flotas pesqueras chinas eh, son Felipe, la tra... Felipe, 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 sabe milicias pesqueras así, así la no, las su... milicias no no es que están están los pescadores y dentro de ellos sí, sí. van unos barcos de las milicias pesqueras que son como la quinta armada o cuarta armada china el cuarta, la cuarta rama del ejército Felipe es tu hombre. <laughs> eh, pues nada, el, el, caso, el caso es que, bueno, realmente hay un tema geográfico que, que hay que resaltar. En segundo lugar, eh, algo que pasa bastante desaparecido, pero Ecuador es un país dolarizado. Es decir, a un cártel no le interesa acumular divisas eh, o manejar divisas en las monedas locales que siempre tienen una mayor fluctuación, mayor debilidad. Sino que lo que les interesa es manejar una moneda universal que se usa en, lo, en las transacciones a nivel internacional y que es una moneda relativamente fuerte. Eh, pero no es solo esto, es eso unido a una debilidad muy grande en cuanto a los controles, la, la supervisión por parte de las instituciones de, de Ecuador. En este caso, pues no se vigila, se aprovechan de la, de la moneda que es fuerte, pues. ...pues ahí, ahí lo tienes, entonces... No, y te viene eh, si bien Ecuador que vengan no... divisas extranjeras y tal... ...y entonces ni pregunta. Claro, y, pero el tema es que... ...si Ecuador no logra revertir esa situación... ...corre el riesgo de, en un medio plazo... ...convertirse en una lavadora internacional sí. de dinero... ...porque mm. al final, bueno, pues... ...tienes eh, la posibilidad de directamente trabajar... ...en una moneda que es muy fuerte... ...y sabes que no hay controles... Pues, pues ya está, o sea, blanco y en botella, leche. Entonces, eh, ese es otro de los elementos. Y, y yo, sobre todo, también destacaría eh, en esa debilidad institucional de la que hablamos, obviamente, todo ese panorama económico, social, por supuesto que contribuye a que Ecuador se haya eh, sumergido en esta espiral de violencia, pero sobre todo, también eh, a nivel de seguridad, a nivel policial. Si es cierto que tienes en Colombia unas fuerzas de seguridad muy bregadas en las luchas contra la guerrilla, en las luchas contra los, los cárteles en los 80, 90 y los grupos actuales, eh, tienen, tienen muy, muy buena inteligencia, es decir, eh, no, no, no haces muy buen negocio metiéndote ahí en Colombia, pues a matar policías o soldados porque ellos ya están bregados en todo eso. Pero en cierta medida también, o sea, tienen sus organizaciones, tenían o tienen todavía días de sendero luminoso. Pero claro, Ecuador ahí también es como una excepción, es decir, tiene unos puertos muy interesantes en, en, la, en, en la provincia de Esmeraldas, eh, perdón, de... Está Guayas, eh, Guayas que está Guayaquil sí, y Guay, en, el oro, en el oro que está Puerto Bolívar. Y después tiene otro exacto, puerto, sí. Manabí, que eso es, es el, Manaví. el puerto de Manta. <laughs> o sea, eh, eh, sí, exacto. Eh, me, me, o sea, me refería más, más que a Esmeraldas que también. Que también tiene que A, a Manabí, eso, eso Hay una cosa, eh, José Ignacio. Eh, sí. el video aquel, ¿Te acuerdas aquel vídeo de un puerto pequeño en el que llegaba una lancha y mataba a todos los eh, trabajadores del puerto? Fue aquí en Ecuador, si no recuerdo mal. Era, claro, sí. Sí, sí, sí. Era un puerto que habían ofrecido un grupo narco eh, que iba a ser su puerto. Sí. Se negaron los estibadores porque no quería meterse en, 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 en crímenes. En y, y llegaron a una lancha y los mataron a todos. Y después salió el vídeo de los narcos yendo allí todos felices de su hazaña, ¿no? Sí, 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 creo que, creo que es igual me dice, sí. Pues al final es eso, también es eh, esa lucha por esos puertos porque al final son son claves, ¿no? Entonces pues yo creo que el, el tema de la geografía, los puertos, la debilidad institucional, la situación socioeconómica, todas esas reformas fallidas, eh, el, el tema de la dolarización, yo creo que conforma un poco el el, el puzzle que explicaría, pues, por qué Ecuador está hoy en día como está. Y simplemente vamos a, vamos a, a, a los datos. Si tú te das a la tasa de, de homicidios, simplemente vete a 2020, tienes un 7,8 eh, asesinatos, homicidios por 100.000 habitantes. El, el año pasado, 2022, ya era de 25 sobre 100.000 habitantes. Es decir, se eh, triplicó, eh, incluso un poco más, eh, situándose al nivel de países como México, Colombia, pero es que de lo que ya llevamos de año, ya va casi en un 20 puntos sobre 100.000 habitantes, con posibilidad de acabar en 40 eh, homicidios por 100.000 habitantes, convirtiéndolo prácticamente en el país más letal eh, en, en tasa de homicidios, no en homicidios absolutos. Eh, al nivel eh, incluso de, de, de Venezuela, es decir, superando Honduras, superando eh, eh, a la propia Venezuela y, y poniéndose en cabeza con, con estos asesinatos. Creo que el año pasado, cifras absolutas, eh, hablábamos de 3.510 homicidios. Eh, hablamos de un país Ecuador, tú lo decías al inicio, 17-18 millones de habitantes. España con, con 47, yo sé que no está bien hacer este tipo de comparaciones, pero creo que España tenía menos de 100 sí, sí, sí. Eh, homicidios, sí. es decir, eh, es una situación fuera de control, ¿no? Aquí tenemos una tasa un poco para que lo veamos ahí, por ejemplo, a ver si lo puedo ver yo bien. <laughs> eh, por ejemplo, Venezuela tiene una tasa de 40, que es una, una burrada. Sí, 40.4 o algo sí. así. Y, por ejemplo, México tiene una de 25. Con dos, sí. Con dos, sí. Para que veamos un poco la idea. Y Ecuador ya supera a México. Está, digamos, el ranking en América es, eh, en Hispanoamérica es Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, México y ya Belice. Claro que en Belice puede ser pocos muertos al año, pero claro, estamos hablando siempre de un dato comparativo. Es decir, en este caso eh, nos vamos a, a algo que es lo menos injusto, que es la comparación por 100.000 habitantes. Claro. No, no, totalmente. Bueno, ahí de hecho, si hace, si, ahí por ejemplo, si te das cuenta, no está metido el Caribe. Si te metes sí, ahora, sí. el Caribe está registrando unas tasas de homicidios bastante altas. Son cifras pequeñas, pero bueno, también es una forma de contextualizar. Es decir, si tú vives en, en una ciudad y hay 20.000 habitantes y, y hay 50 homicidios no es lo mismo 20.000 habitantes que sobre 200.000, pues no son cifras absolutas, pero ayuda a proporcionar en función de, de la población del país, eh, pues es muy, hace muy buena labor esta tasa, básicamente. Mira, hay una tasa aquí que es del 2017, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, España tiene una tasa de 0,7 por, por cada 100.000 y el país Luxemburgo un 0,3 cada 100.000. Y el país europeo que más tasa de homicidios tenía en el año 2017 es Rusia, con 9,2 homicidios por cada 100.000. Digamos, casi todos, casi todos los países de la Unión Europea rondan eso, el 2 al, al 0, algo. Exactamente. Sí, y, y al final eh, yo creo que esto. Ah, y Ucrania era pues... el segundo que más. Rusia, 9,2 y, Uc y, y Ucrania, 6,2. Sí, pues para, para que veas, es, en fin, eh, es un poco desgracia todo esto. Eh, la, la desgracia también son estas elecciones, porque el, lo que yo me planteo es que, qué vas a poder hacer en un año y medio. Eh, y lo que yo me temo es que quizá este año y medio sea una campaña larga para las siguientes elecciones. Y por lo tanto, quizá el candidato que salga procure mojarse poco mmm, o quizá tomar medidas más de cara a la galería que medidas el, con, con algún fundamento. No lo sé, no lo sé. Eh, hay que seguir pendiente, pero muchas, muchas dudas se se generan. Pues hay que estar ahí atento, sobre todo más que en sí a, a las elecciones que está importante yo no, no quiero hacer un canal de política pero sí canal que tenga que ver con la geopolítica y en este caso con la seguridad ¿no? es decir, esto es un canal militar y también de seguridad al final la diferencia es un poco el concepto es decir el, ambos dan seguridad la policía. Y el ejército, y es lo que yo intento reflejar en estos programas vinculados un poco al narcotráfico. Al final, en el programa que hicimos juntos, el, el primero que hicimos juntos, que se llama Militarización ¿no? de, de, de la Sociedad, ¿no? un poco cómo. Los ejércitos se están apoderando de muchos países hispanoamericanos para eh, dar seguridad a la población, ya que la policía no puede. Eh, en Ecuador, no sé hasta qué punto, pero en, por ejemplo en Honduras ya están comentando también imitar un poco el sistema de su país vecino, Salvador, y hacer que las cárceles ya sean llevadas por el ejército, no llevadas por la policía. Eh, no sé si eh, yo viendo los vídeos que vi aquí en, en Ecuador. Aparecen ya militares en algunas cárceles, en los, moti en los motines que hay, pero hay, digamos, que sigue siendo policial. Eh, en breve... Mm... A ver, lo, 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 que, lo que ocurre, eh, sí, en, en efecto, es... Como digo, toda esta situación lo que promueve es eh, esa, esas eh, medidas de mano dura que, que creo que la población... Reclama. No, no, no necesita la, la población. La, la propia, yo creo muchas veces la, la propia violencia se, se simplifica hasta el punto de que no se abordan la, las, consecu las causas, o sea, la, el origen, la, la raíz. Es decir, la, la, la cuestión no es mano dura, no es como decretó en abril el presidente Lasso, eh, que la gente pueda llevar armas por la calle. El tema es que hay una corrupción institucionalizada que hay un deterioro de la situación socioeconómica, que hay que afrontar una reforma de la, de la, de la, del sistema judicial y penal, que hay que abordar el tema de las cárceles. Es decir, hay una serie de problemáticas. Eh, no es todo policía, ejército y demás. Eh, yo aquí, ya un poco por terminar, sí quiero hacer como un llamamiento y es que realmente desde España y desde Europa nos debería de interesar más la situación de, de Iberoamérica, porque eh, al igual que, esto lo hablo mucho con, con Felipe, Felipe mira mucho al, al Sahel, veamos actualmente con, con el golpe en Níger y demás todo lo que está pasando y, y qué derivadas puede tener eso para, para, para estos propios países, pero también para nosotros, pues lo mismo en el contexto iberoamericano, es decir teníamos Chile, teníamos Ecuador, países con relativa prosperidad, con relativa tranquilidad, pero vemos que Chile ya tiene incluso más, que luego muchas veces en la, la comparación con Argentina, eh, Argentina la ponemos eh, en una muy mala posición, pero por ejemplo tiene menos tasa de homicidios que Chile. Eh, Chile también está empezando a sufrir un poco más la, los niveles de violencia. Entonces, eh, si la situación en Iberoamérica se, se deteriora y se descontrola, eso también puede tener ciertas implicaciones para, para nosotros. Entonces, mm. yo creo que eso es eh, algo que habría que, que abordar. Mira, hay una cosa que, que yo voy a decir, que a lo mejor es impopular, pero bueno, es, es, es que es así. Eh, en los países en los que crece la criminalidad, ¿no? también se producen momentos paralelos de, de protestas eh, civiles, ¿no? en los que la violencia está bien vista. Y aunque parezca algo que es normal, revolucionario y, y está bien desde este punto de vista político, eh, pone en tela de juicio una cosa que es muy importante, que es el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Y no sé por qué, pero a veces en, en los países que hay estos movimientos de protesta, y en Ecuador pasaron mucho en el año 2020-2021, también los criminales se apoderan de esas... Eh, situaciones y comienzan también a, a generar violencia callejera esto me recuerda un poco a las protestas en Francia en la que está vinculado también con ciertos elementos de delincuencia no de robo de pillaje al final de todo esto es el monopolio de la fuerza del Estado se pierde el Estado es incapaz de tomar el control liberaliza mejor la, la defensa en Ecuador se está produciendo eso de, de entrega de armas o permitir las armas en las calles la gente se está blindando sus casas no con, poniendo rejas, mm -hmm. cámaras, eh, convirtiendo... Sí, exactamente está pasando lo mismo en Ecuador, ¿eh? es decir, la, claro. la fisonomía de los barrios también va cambiando con, con lo que llaman la bunkerización. Claro, y todo eso, claro, lleva al final que la gente comienza a, a buscarse la solución a sus problemas por, eh, por separado, ¿no? Claro, y... es que la, la seguridad, perdón, la seguridad en ese contexto tú la ves como algo individual, eh, perdón, como algo... Eh, no, no individual, como algo colectivo, es decir, con el resto de los vecinos, pero ya no confiando quizá en la policía, sino pues ya confiando uh -huh. más en ti, en tu capacidad. Claro, claro. Y al final todo esto lleva consigo a ponerte de juicio el monopolio de la fuerza. no Y eso implica que los que sí creen en eso abogan por la militarización, que es la forma más radical de eh, monopolio de la fuerza del Estado, ¿no? La policía tiene bisturís, como me, dice, me, me contó una vez un militar, pero el ejército no tiene bisturís, ¿no? Y tiene, tiene, digamos, explosivos, ¿no? Y eso lleva un poco a, a, a la peligrosidad de esa escalada, ¿no? Esa escalada eh, que se está produciendo en muchos países hermanos en América, en América que también estamos viendo en el fondo en Francia en algunos momentos pero bueno lo asocio solo eso un poco a la violencia ¿no? sí. a, a, al visto bueno de la violencia como, como causa no y también aquellos que intentan dar una explicación a la violencia basado en, lo, en los problemas sociales no que es cierto sí. pero no siempre es decir no siempre los criminales son pobres lo acabamos de ver con el claro. jefe de los lobos que de los, cho, los cho, choneros que era abogado no pero, exactamente pues nada, habrá que seguir dándole seguimiento al tema y, bueno, pues si hay novedades o esto evoluciona, pues estaremos aquí para volverlo a abordar. Sí, sí esperemos que... Que no haya otros asesinatos potenciales, pero, 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 pero hay que recordar que, que, que hay un elemento que se nos olvidó citar de todo esto: que cuando hablábamos de la violencia, no es violencia entre los grupos criminales, ¿no? que es lo normal, ya es, sino ya es, ya es violencia la en las calles. También. Ponen explosivos en, en los edificios. Eh, no hace mucho, en, no sé si fue en Guayaquil, pusieron cinco bombas en viviendas de gente, digamos, no metido en los narcotráficos. ¿no? Y también ya matan a policías por las calles que están patrullando como grupos terroristas. Es decir, no es solamente violencia criminal entre ellos, o incluso para justificar el, el, lo que es la nueva vía de financiación de muchos grupos criminales, que es la extorsión. ¿no? Es decir, no estamos extorsionando sí, un tendero. Y la extorsión, yo creo que está muy menos valorado como delito, pero creo que hace mucho daño a la actividad económica, porque si tú tienes un negocio y apenas sacas y, y además tú tienes que dedicar parte del dinero. De hecho, leí hace unos días de camioneros en México que ya su jefe les da un dinero exclusivo para pagar sobornos en la carretera, pero no a la policía, sino a delincuentes. Sí. Eso en un programa que hice de narcoguerrillas con una, un grupo que se llama Borderland Beach, que se sí. dedica en estudio de tal... Hay una evolución del crimen organizado, un pequeño short que tengo aquí en... En Bellum Artist Actualidad, en el que explicamos no. eso, cómo se pasa el narcotráfico a todo lo demás, incluso a, a, a cosas que no son llamativamente criminales, ¿no? Como el tráfico claro. de, de, del aguacate, ¿no? En México. Es decir, es ahí. ellos van a todo lo que da dinero, ¿no? Por lo tanto, eh, van picando por distintos sitios, pero siempre tienen que tener algo claro, que ellos son los que mandan en una zona, ¿no? Y eso. Eh, tienen otros grupos criminales a los que expulsar, pero también a la policía y al Estado. Es decir, si, si la policía y el Estado les molesta, tienen que expulsarlos de su zona. Eso es. Y eso es el problema de cuando llega ya a ser un Estado fallido, ¿no? Eh, la nación. Pues muchas gracias, eh, José Ignacio. Espero que vuelvas aquí a, a ver un Artis y sigas mostrándonos cómo la criminalidad ¿no? y la geografía del crimen. ¿no? Eh, en Twitter estás en, en un perfil eh, que invito a seguir que se llama, bueno, lo pongo aquí para que lo vea la gente, SH <laughs> jo, Geographer. Y también, ya que estamos ya en Twitter buscando a José Ignacio Montero Vieira, buscar Bailung Artis, que también estamos ahí, en Twitter, que me faltan unos poquitos para llegar a 10.000 en Twitter y pasar esa barrera psicológica. Pues muchas gracias a todos. Espero que vuelvas y si quieres decir algo ya como despedida, estamos en diferido. Por lo tanto, las preguntas claro. ponerlas en el cajetín y ya os contestaremos. Pues nada, eh, no antes pues, agradecerte la, la posibilidad de estar aquí, de, de seguir aportando y, y nada, un poco lo que te decía anteriormente, que, que creo que nos convendría eh, no solamente prestar más atención a, a Iberoamérica y a todos los problemas que tienen, eh, sino pues intentar también aportar soluciones eh, intentar intentar aportar algo eh, no, no pasar de, del asunto no, no yo eso lo tengo claro y para mí ya sabes que en México y, y sobre todo y toda América Latina pero especialmente en México es un país hermano en el que tengo lazos familiares personales y eh, quiero lo mejor pero a veces lo mejor no es cerrar los ojos y decir que no existe. Como sí. acaba de decir, por ejemplo, ya me viene mi amigo AMLO, a, a, hoy sale también en este sartén, ¿eh? porque en el sartén de Ecuador sí. hay unas declaraciones de AMLO, cuando dicen que los cárteles mexicanos están vinculados a, al asesinato, él dice que no hay pruebas, por lo tanto no se puede acusar a, a ningún mexicano. Sí. No están acusando a un mexicano, están acusando a un grupo criminal. Y, y, y no es eh, <laughs> básicamente si tú quieres defender a tu país, lo que tienes que hacer es alejarte de esos grupos criminales, no justificarles. Pero bueno, eh, eh, abrazos y, y. ¿Cómo es? Y no abrazos. Y, y no, barazos, no creo que sea la solución. Y por desgracia, en, en Ecuador vimos que un país tranquilo, cuando hizo la política de abrazos, se convirtió en uno de los países con mayor tasa de criminalidad. No digo del mundo, porque en África no hay cifras, pero puede que. De eh, crimen, crimen De crimen. Claro, no es lo mismo un homicidio que un asesinato. Es decir, hay elementos que diferencian. Pero no toda muerte se puede considerar eh, de un crimen. Hay guerras que eliminamos ese factor y puede que a lo mejor América tenga mayor tasa de criminalidad que muchos países africanos. ¿eh? Totalmente. Ah, eso habría que hacer un día una estadística, no de muertes violentas, que no es lo mismo, sino de homicidios y asesinatos. Pues muchas gracias, eh, José Ignacio. Y ya si quieres decirles algo como despedida. Pues sí, nada, el, eso de no mirar para el otro lado y, y sobre todo pues intentar hacer análisis sosegados y no dejarnos llevar aquí por el hooliganismo, eh, pues intentar aportar y ser constructivos. Vale, perfecto, pues pienso lo mismo que tú. Aportar conocimiento y dar nuestra visión y después cada uno tenga la suya y se construya su visión del mundo. Pero por desgracia eh, lo que nunca se puede hacer es cerrar los ojos... Porque te viene el golpe igual, aunque no te des cuenta. La, la, la opción de la no es la más correcta. Pues eh, muchas gracias a todos los que creéis en Belungartis, actualidad militar y geopolítica, como una fuente de información. En este caso, os quisimos informar sobre la situación de Ecuador y el crimen. Espero que os haya gustado y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros. Aquí en el banner en YouTube aparece todo lo que tenéis que hacer. Si queréis también, podéis apoyarnos en los sistemas de micromecenazgo en Patreon, en PayPal o también en el Bizum, que aparece en pantalla y en la descripción de todos los programas. Gracias a todos los mecenas por apoyar incondicionalmente este canal de Belum Artis Actualidad, pero sobre todo el canal Belum Artis Historia Militar ya que es el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia y en este caso también del conocimiento de la actualidad. Gracias a todos y seguiremos en la brecha contando lo que sucede en este mundo tan cambiante. Gracias y hasta la próxima.